A cinco días para el evento de primarias entre los precandidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y Popular Democrático, mucho se propone sobre lo relacionado a materia de economía. ¿Cuáles son los cuatro pilares de la economía en los cuales los precandidatos aún deben mantener sus discursos y presentar propuestas viables? Lo analizamos con el profesor doctor Francisco Montalvo Fiol. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y uno de ellos, eh, según su propuesta, es la infraestructura energía eléctrica. Bueno, es que ese es un tema que no, nos toca de cerca a todos por el asunto del costo energético. Puerto Rico todavía se mantiene con un costo energético de sobre 20 centavos kilovatio hora. Y, y no solamente residencial, sino también cuando piensa usted en el área de manufactura. Recuerden, Puerto Rico, en términos económicos, el la, la sector más grande de nuestro Producto Interno Bruto es manufactura. Y se afecta mucho por el costo energético. O Así sea que eso es uno que, que afecta a la competitividad global de Puerto Rico. ¿Y esos 20 centavos es mayor o menor? Ahí está. Bueno, esto es un tema que a gente que le gusta. Si, sí, porque usted esto a veces si del el, de, el precio del petróleo. Y ahora que tenemos aluma y tenemos, genera Puerto Rico. Pero sí, este, eh, ha, ha, ha habido cierta estabilidad y ha habido cierta baja, aunque, bueno, contra la situación mundial, pues siempre el, el, el barril del petróleo puede subir. Pero este, eh, todavía nos mantenemos eh, relativamente caro el, 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 el kilovatio hora en Puerto Rico. Eso es algo que deberían siempre abordar este, este, nuestros este, líderes políticos en a, a relación a la situación política en Puerto Rico eh, y económica. ¿Qué, ¿Qué dicen los empresarios en el exterior? Porque sabemos que usted ha estado en, en el Congreso, ha estado con otras organizaciones en pleno cabildeo, sobre todo por el sector de farmacéutica. ¿Qué dicen de Puerto Rico? Porque en este sector de energía eléctrica, pues obviamente estamos en el Caribe. Eh, ya comienza la temporada de huracanes, siempre vamos a estar sujetos a, a cualquier impacto de huracán, pero ya no es solo Puerto Rico, es el mundo entero. El mundo entero, hay eh, cambio climático creo que es muy, es muy, muy cierto, no, es real. Entonces, pero este problema nosotros tenemos, lo tienen muchas lo partes. Lo tienen muchas partes, pero definitivamente el problema es que somos una isla, no tenemos una conexión como otras regiones, a, a otros sistemas eléctricos. Así que pues literalmente, este es un tema que este, econo, el, en términos del impacto económico es, es muy importante. El segundo es el reto demográfico. Es que ese definitivamente y a lo mejor alguien diría, ¡wow! Reto demográfico tiene que ver con economía, totalmente. Claro. Este literalmente porque este eh, tenemos una población que inclusive, le hemos hablado aquí en, en, en el canal, este, entre los, eh, la población en términos generales de sobre 65 más somos el cuarto país o territorio, este después de, de Japón, este, Italia, Finlandia, viene Puerto Rico. Además, que somos solamente, esa natalidad es más baja, solamente está Corea del Sur y es Hong Kong. O sea, que Puerto Rico se distingue por esta situación. ¿Qué, qué pasa? Literalmente, este, este, esto afecta, obviamente, en términos económicos, porque este es un país de, que la economía, nosotros consumimos, consumimos más de 90 mil millones de dólares al año en términos de gastos personales. Puerto Rico es una economía de consumo. 90 mil millones. 90, según la Junta de Planificación, y ya el año que ha pasado inclusive no me acuerdo el número exacto, pero 94 punto algo, billones de dólares al año en consumo. Y, y, y la partida más grande es salud. El, sobre 35 billones de dólares en salud. Y eso se va a ir empeorando o agrandando según entonces nuestra este, población. O se va un poquito más viejita, me incluyo yo. Y entonces, pero también en todo el asunto de las enfermedades, enfermedades crónicas, etc. O sea que esto es un tema que definitivamente tiene un impacto económico serio y los. Y, y los Candidatos deben pero ya lograrlo. se comienza a ver estudios y propuestas para ver cómo se resuelve el problema es que hay mucha conciencia sobre, este. sobre el reto demográfico y cómo traer esos jóvenes para que regresen y a lo mejor cómo cómo tener puertorriqueños nuevos hay que generar puertorriqueños nuevos y, y en ese sentido uh -huh. ¿qué, qué le parece estos incentivos que da el gobierno para que vengan personas como lo, lo que es la ley 60 adelante ley 2022 pues este creo que siempre es muy positivo este hacer a Puerto Rico más atractivo especialmente a ese este, y esto es cíclico este, hemos comentado que en el, para el 2019, en verano 2019, la, la línea entre inmigración e inmigración, la gente que va y viene, o sea, los que van y los que regresan, se habían, pues, se habían conectado. O sea que hay mucha gente que sí tenía, dispuestos, incluso hay, hay estudios recientes que más de un tercio de los puertorriqueños de Estados Unidos están, dispu están dispuestos a volver, pero las condiciones económicas son las más que afecta. Otro tema que para usted es importante es el tema de los fondos federales y, nuestra, y la relación con, con Washington, eh, D.C., el tercero eh, de cuatro. Quiera o no lo quiera, y, y yo, yo, sí, tuvo la situación de tener que ir a, a Washington, que habildearon especialmente al sector privado. Este, tenemos este, una alta dependencia este, en el presupuesto del gobierno. Inclusive el año pasado, este, entiendo que por primera vez, este, la partida mayor del presupuesto eran fondos federales. Entonces, tenemos que tener una relación es, es definitiva con, con, con las autoridades federales este, a nivel del Congreso, a nivel del de, de, de Legislativo y, claro, el, este, el Ejecutivo en Washington. Así que los candidatos que tienen, que tienen ese tipo de relación, pues, que tienen una ventaja. El cuarto pilar o columna debería ser el desarrollo económico regional y empresas locales. Es que ese, obviamente, determina ese. Este, interesantemente, a, a, este, en pleno siglo XXI, tenemos regiones de Puerto Rico subdesarrolladas y esto es un tema que no hemos que más del 20%, creo que ese número es bajito, de la actividad económica y todo lo que es emplomanía en Puerto Rico ocurre en el área metro, y siempre siempre chiquitito. Entonces, las diferencias enormes en per cápita de los pueblos y hay reinos de Puerto Rico que son extremadamente pobres, el sureste, desde de, de Humacao, Naguabo, Guayama, toda esta área, el toda el área de, del centro, las montañas, etcétera. O tenemos polos en Puerto Rico que nunca han sido desarrollados propiamente. Esto es un tema que no es nuevo, esto viene hace tiempo. Pero eso viene por la población, porque la mayoría de la población se concentra en lo que es la zona metropolitana, en la capital, este porque usted y, entiende y, que. Y, y podríamos que, tener este más actividad. Y eso ocurre en las grandes capitales del mundo, la población sí. se concentra ahí. Y es un reto que, como una Argentina o algo así, ¿no? El, el problema que tiene la... Pero no, definitivamente, este esté siendo una isla, deberíamos tener mejor tras, sistema de transportación. Este, lo que quiero decir es que, definitivamente, tenemos que eh, poder este, impulsar el desarrollo. Regional y el desarrollo local. Local quiere decir también el empresario puertorriqueño este, está muy interesado, hay mucha actividad empresarial y, y de emprendedores este, locales y hay una buena oportunidad para que esto se desarrolle. Pero esas empresas locales se nutren de un todo, tienen que existir también las multinacionales, una mayor población, actividad en los pueblos, es como que toda una cadena. No, no, inclusive. Este, es parte Tiene que haber de, riqueza, nuevo capital. De, este, inclusive, este, muy correcto, este, uno si hay, si hay un error que hemos tenido a lo mejor en el pasado, es que a veces muchas de estas multinacionales eran como enclaves. Era como ahí estaba la, esa planta, ¿no? Y existía por, por su cuenta. Tiene que tener enlaces locales. Tiene que haber, es consumir este, y poder también contacto con la economía local. O sea que esto está todo relacionado. Los famosos clusters tienen que funcionar. Ojalá que los precandidatos y luego de las primarias los candidatos se concentren en temas como estos, porque entonces yo creo que crecen ellos, crece el país, crecemos todos. Eh, que ir un poco más allá de estos temas superficiales del día a día es beneficioso y como dicen, sube la marea, sube el agua, sube todos los botes, sube la economía de Puerto Rico y es beneficio. Bueno, para eso estamos aquí. Muchas gracias por sí, estar pero, con siempre nosotros con más información.